para empezar, nos gustaría que nos dijeran qué es lo que sabe, por ejemplo, de Hernán Cortés. Antes. ¿Sí saben que se celebra el 12 de octubre? ¿Qué? De América. ¿Quién llegó? ¿En qué año? ¿Te acuerdan? ¿A dónde llegó? ¿Se acuerdan? ¿O qué andaba buscando? Andaba buscando a la India, ¿verdad? Es decir, al oriente, pero por este lado, ¿verdad? ¿Aquí dónde estamos? ¿En dónde está la Malinche? ¿Para dónde está? Allá no. No, hay poco está allá. Entonces, para allá más o menos. ¿Y en dónde está la Malinche? En Tlaxcala. ¿Se acuerdan? Obviamente Hernán Cortés pasó por Tlaxcala. ¿Se acuerdan qué pasó en Tlaxcala? Que es importante para llegar a América. Entonces, bueno, a Tlaxcala, ¿a dónde se vinieron? ¿Por dónde pasó? Por Puebla. ¿Por Puebla? ¿Llegaron a dónde? ¿En dónde estaba un grupo de aztecas reunidos? ¿En qué ciudad? Los Cholutecas. Cholutecas, ahí está la pirámide. Ahí estaban los Cholutecas. Lo que vamos a hacer es que en 10 minutos vamos a dar a cada uno, voy a hacer una lectura o un video. A ver, digan número. Pues mejor es, no todos traen computadora, nada más traen. Ah, aquí trae computadora. Bueno, entonces, Abraham, uno. Aquí 3, en 3, 4. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, a Abraham te va a tocar una lectura de las cartas de Cortés. ¿Qué son las cartas de Cortés? Bueno, ¿qué le contaban los reyes? A Erika le va a tocar un documento que tiene varias referencias. Nos explica más o menos cómo era que hacían. Para Jalil y para Fer, tengo dos videos, los subí al blog, que los pueden ver en YouTube. Si quieren, los descargamos. Plata, cobre, huesos, piedras, estaño,
Gracias.